El ciclo Te Cuento Mi Música es un intento por presentar de la manera más clara y mejor ilustrada posible lo que ha sido mi devenir en el campo de la composición musical, concentrado en diferentes direcciones de la composición. Una de ellas es, digamos, lo que se ocupa de temas que yo llamo temas tamaulipecos, aunque de alguna manera está la presencia de nuestra música tradicional ahí, en esas obras. También tengo muchas obras de tema religioso, ya sea para coro a capela o para voz solista con orquesta. Tengo posturas estéticas que le llamo, tanto de obras orquestales como corales, ante la música popular mexicana de otras partes de la República, pues ya no necesariamente de Tamaulipas. Tengo también obras sobre diversos poetas. He musicalizado poesía de Octavio Paz, de Soneto del Petrarca, de Jaime Torres Bodet, de Tzahualcóyotl, de Tochihuitzin. En fin, son como 8 o 9 diferentes poetas que me han inspirado, pues, para la composición musical. Y en esta serie de Te Cuento Mi Música, mi intención es hacer una presentación de estas diferentes manifestaciones. Esta noche, para inaugurarla, pues me ocupo de lo que ha sido Tamaulipas. Y empiezo con un ejemplo de una pieza, que es la primera parte de una gran obra sinfónica muy masiva, muy espectacular, que tuvo a bien encargarme el Festival Internacional Cervantín para su edición del año 2006. El 20 de octubre de ese año, en un concierto también muy exitoso, en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, seguramente ustedes conocen, se estrenó una pieza que titulé Beethoven Visita México. La idea de esa pieza, que es un gran collage sinfónico para coro mixto, para solistas vocales, solistas instrumentales, orquesta sinfónica, es hacer un homenaje a la universalidad de la música de Beethoven, pero también hacer un homenaje de manera simultánea a la universalidad de la grandiosa música popular mexicana. Aquí es importante mencionar que con no poca frecuencia muchos de los compositores que se asumen como clásicos o que tienen una formación clásica o académica reniegan de la música popular, y si son los más contemporáneos, los más recientes, entonces hasta la abominan, ¿no? Y yo con frecuencia me pregunto, bueno, estas gentes, ¿qué es lo que cantan cuando se están bañando? ¿O qué cantan cuando van a hacer en alta? O qué sé yo, no sé, me parece como una enorme contradicción, porque finalmente esto es como no reconocer a un género por el género mismo. Es que hay que ponerle un género características de otro género. Y es como decir, bueno, a mí no me gusta la piña porque no sabe sandía. Bueno, es que, ¿cuál es el parámetro para ese asunto? O sea, hay que reconocer las cosas en sí mismas, de lo que son, y en función de eso juzgarlas, y no aplicarle a los elementos juicios de otra naturaleza. Yo he sido siempre un apasionado defensor, promotor de la música popular mexicana. Me enorgullece mucho eso. He podido constatar en muchos conciertos en Europa y en Egipto, cuando fui titulado de la Sinfónica del Cairo, cómo la gente se entusiasma, a veces hasta enloquece con la presentación de nuestra música. Y finalmente, pues, queda comprobado su valor universal. Que haya tenido aquí su origen no quiere decir que nada más aquí nuestra gente lo pueda entender. La música tiene esa maravilla, no es tiene la limitante del lenguaje hablado. Es una manifestación que no conoce barreras de esa naturaleza. Entonces, en este gran collage sinfónico que se llama Beethoven Visita México, como dije, hago un homenaje a la música popular mexicana y la pongo al tú por tú o a la par de la música más conocida o más reconocida mundialmente de ese gran compositor, que fue Beethoven. Beethoven es uno de los íconos, uno de los grandes paradigmas de la composición, y como todos los grandes compositores, también él se inspiró en la música popular de su época, de su región, de donde él originalmente llegó
viniendo de una descendencia holandesa, nace en el corazón de Alemania y después emigra a Viena, invariablemente e inevitablemente, mejor dicho, influenciado por esas manifestaciones populares también tan comunes a su época. Beethoven no renegaba de la música popular, como ninguno de los grandes compositores, y de hecho tiene muchas piezas que si son danzas francesas, danzas escocesas, danzas alemanas, danzas de diferentes estilos y carácter. Y lo escuchamos de una u otra manera siempre en su grandiosa obra, legado que nos ha heredado pues para nuestra fortuna. Así, decidir que ese ciclo de cinco grandes fragmentos o grandes piezas de Beethoven Visita a México se iniciara con una pieza que se llama Así está Tamaulipas. Y le puse como apología, como subtítulo, Apología del Espíritu Tamaulipeco. Decía apología en el sentido de defensa del espíritu de Tamaulipas. No sé cuántos de ustedes están versados o estén familiarizados con las melodías de las obras más populares de Beethoven. Pero no es una condición, digamos, para poder entender esto. Quisiera que escucháramos este ejemplo, es una grabación en vivo que el Canal 11 me hizo el favor de proporcionarme, de ese concierto inaugural el 20 de octubre de 2006 en España, en donde que Granaditas canta el coro de la Universidad de Veracruzana, el coro de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. En esta primera pieza de ese ciclo, Beethoven visita México y la pieza se llama Así está Tamaulipas. Después que la escuchemos, me voy a preguntar qué tanto reconocieron de eso que escuchamos. O sea, es una conferencia, pero también es, pues no sé, una clase, una prueba, ¿no? A probar los oídos, pues, ¿no? A la memoria musical. Escuchemos, por favor.